Lunes 16 de marzo del 2015. Quedé de salir a acampar con unos amigos que tengo desde hace muchos años. Fuimos a acampar a las afueras de la ciudad, desde el sábado. Nos dirigimos a un bosque cerca de un lago hermoso. Cuando nos dirigíamos hacia allá, a Julio se le ocurrió que debíamos tomar un atajo para ponerle más interés al asunto. Para ser honesta, yo creo que todos sabemos que es una mala idea tomar atajos, y peor aún en un área que realmente no se conoce. Pero bueno, para empezar por ahí, así fue. Nos dirigimos por un camino de terracería, que en realidad ni siquiera era un camino, solo piedras y maleza por todas partes. Más adelante, y después de perdernos por una hora, por fin encontramos un camino que nos llevaba por un puente un tanto viejo. El moho nos indicaba que hacía mucho tiempo que un auto no pasaba por ese lugar. Y entonces, otra cosa genial sucedió. Quizá por el alcohol que habíamos bebido, nos pareció divertido cruzar ese puente a toda velocidad. Creo que me arrepentiré para siempre por haber alentado a Julio a que hiciera eso. Él comenzó a pisar el acelerador a fondo. Comenzamos a brincar todos dentro del auto debido a las piedras del camino. Cruzábamos el puente a toda prisa. Cuando de pronto, algo pasó. El maldito puente no aguantó. Y nos precipitamos hacia el agua desde unos 20 metros de altura. Fue un golpe extremadamente duro. Sentí claramente cómo se rompió mi cráneo y mis costillas al caer. Fue un dolor que no te puedo describir. Segundos después, el auto comenzó a llenarse de agua. Julio estaba inconsciente. Y Eric no pudo abrir la puerta del auto ni romper una ventanilla. Simplemente nos estábamos ahogando. De un momento a otro, y como si esto hubiese sido un sueño, nos encontrábamos los cuatro a las orillas del lago sin ningún rasguño, sin ninguna gota de agua, completamente ilesos y completamente secos. El auto estaba a unos metros estacionado. Nos miramos un rato desconcertados, hasta que Alejandra rompió el silencio casi histérica. «Pero yo sentí cómo se rompió mi cuello al caer y sentí cómo me ahogaba», dijo ella. Los cuatro comenzamos a hablar de lo que había sucedido. No era idea mía, ni un sueño. Todos lo vivimos y sentimos muchísimo dolor al morir. Julio dice que él sintió cómo se rompió las costillas y cómo su cráneo se troceó por el impacto. Y Eric recuerda cómo sangraba borbotones por la herida enorme que se hizo en el estómago. Mientras hablábamos de eso, llega un hombre adulto que nos saluda y nos ofrece leña para hacer una fogata. Es un lugar a donde muchas personas van a acampar, y por esta razón el hombre amablemente se ofreció a ayudarnos. Eric no duda un segundo, ya que conoce a esta persona, y le dice que sí. El hombre se retira. Y de nuevo todos estamos como al inicio, mirándonos fijamente por un rato. Decidimos acampar esa noche, ya que el sol se estaba ocultando. Después de colocar las casas de campaña y encender el fuego, no podíamos dejar de hablar sobre lo que pasó. No entendíamos absolutamente nada. Todo era tan raro. ¿Qué tal si por la mañana desaparecíamos? ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Nos convertimos en algo? ¿Qué éramos? Después de pasar una noche horrible y sumamente estresante, por fin llegó el día. Y con él, la luz del sol asomándose por el horizonte. Decidimos quedarnos un poco más para no levantar sospechas con nuestros padres.
ya que habíamos dicho que llegaríamos por la tarde. Seguimos ahí, sentados, como si estuviéramos bajo la influencia de alguna droga. No comimos, no bebimos, no hicimos nada. Solo pensábamos y pensábamos en lo que había sucedido. Ni siquiera cruzamos palabra alguna. Ese mismo día por la tarde, regresamos a casa y acordamos no decirle a nadie lo que había ocurrido, ya que no sabíamos exactamente qué estaba pasando. Después de un largo camino, más largo de lo habitual, por fin llegamos a casa. Cada quien se fue con su familia. Martes, 17 de marzo del 2015. Llamé a mis amigos para saber si estaban bien, y afortunadamente lo están. Así que todos nos quedamos muy tranquilos. Vamos a vernos nuevamente en casa de Eric el viernes. No habrá nadie en su casa. Viernes 20 de marzo del 2015. Comenzamos a beber y divertirnos. Cuando nos cansamos del ajetreo de bailar, cantar y quizá porque algunos de nosotros estábamos mareados por el alcohol, regresó nuevamente la idea, la situación que nos tenía realmente preocupados. Recordamos de nuevo lo que había sucedido semanas atrás y una idea loca se vino a mi cabeza. ¿Será que nuestros cuerpos siguen en el fondo de ese lago? Pregunté. Después de un largo silencio y mirándonos los unos a los otros preocupados por lo que acababa de decir, Julio agregó: ¿qué pasaría si encontraran nuestros cuerpos? Dios mío, dijo Alejandra al tiempo que se tapaba la boca y comenzaba a llorar. Seguimos hablando largo rato sobre el tema. Le dimos un millón de vueltas al asunto. ¿Será que quizá porque nadie fue testigo de nuestro accidente, entonces no era real para el mundo mortal? Y de ser así, si encontraban los cuerpos, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Desapareceríamos? De alguna manera, eso responde a algunas preguntas. Además, suena bastante lógico. Nuevamente decidimos no hablar del tema jamás, para que nadie, a excepción de nosotros, pueda saberlo. De todos modos, ¿cómo van a encontrar nuestros cuerpos en esa zona? Es imposible. Viernes 31 de julio del 2015. Creo que comenzamos a llevar una vida normal nuevamente, aunque debo admitir que la idea sigue latente. No debo preocuparme más por eso. Martes 27 de octubre del 2015. Esta mañana, algunos meses después de la última reunión, desperté por la mañana y encendí el televisor. Había un noticiero. En él, anunciaban que drenarían el lago por unas obras que van a realizar. ¿A quién se le ocurre esa estupidez? Estoy molesta y asustada. Llamé a los demás para alertarlos de la situación. No se los dije abiertamente por miedo a que alguien más escuchara la conversación, pero ellos ya saben para qué les llamaba. Justo ahora saldré a verlos. Son las 10 de la mañana. Drenarán el lago a la 1 de la tarde. Ahora, ¿qué sucederá? Tal vez nos dirijamos al lago para ver qué pasa. No lo sé, no sé qué haremos. Lo único que sé es que si alguien encuentra esta grabación, ya deben saber cómo terminó la historia.